Daisy, ¿cómo estás amiga? ¿Cómo Bien, andas? Bien, gracias, muy amable qué por gusto, la invitación. Qué gusto que estés aquí. Este nuevo espacio que estamos aperturando, eres una de las primeras también que nos visita, <laughs> es un espacio que se llama Espacio Fepechis y que justamente estamos generando dinámicas positivas para generar ideas, contribuir y generar una dinámica social diferente. Desde aquí le mandamos un gran saludo a Luis sí, Tobilla, nuestro y presidente, todos. y a todo nuestro equipo pero queremos saber un poquito de ti. Cuéntanos un poquito de ti, de dónde eres, dónde naciste, a qué te dedicas, por qué te llamó la atención pertenecer a la fundación. Bueno, la Fundación Empresarial para la Productividad Chiapaneca precisamente me llamó la atención, una, por el presidente. La verdad tiene un muy buena alma, o sea, es, es muy empático con las personas. Eso me llamó muchísimo la atención. Me gusta trabajar con gente empática. Y eh, también porque vamos a abonar a la productividad de empresarios y empresarias chiapanecas y, por supuesto, a toda la comunidad chiapaneca, ¿no? Entonces, claro. eso me llama mucho la atención, poder contribuir a la productividad que, que se pueda generar en cada individuo, ¿no? Es correcto. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, ¿quién es Daisy Acosta? ¿Quién es Daisy? Porque ya conozco a tu papá, <laughs> sí. que es un maratonista genial, pero cuéntame un poquito de ti. Pues mira, eh, 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 somos una familia que tengo un papá y una mamá que, híjola, eh, siempre en, se han abierto camino. Originarios de, déjame que recuerde, Cintalapa. De Cintalapa y este de donde se el ámbar. Okay, eh, este De Simojovel también. De Simojovel. Okay. Entonces bueno, mis papás son como muy proactivos, muy productivos. Eh, muy generadores de, de cosas, de cambios. Somos como una familia de que siempre esté para adelante, todo positivo. Y bueno, pues tú ya conoces a mi papá, ¿no? Va a, co va a correr 70 kilómetros en sus 70 años. Entonces, nada más y nada menos. Nada Logramos más. fuera de cama las preocupaciones de los hijos, <laughs> no del papá, que él está entusiasmadísimo sí. con que ya cumplió con los médicos y con todas las indicaciones sabidas y por haber. Entonces, imagínate tener un papá así. O sea, muy positivo. Te motiva. Sí, por supuesto. Entonces, desde chica, siempre es, él no se puede, o sea... No, no, no existe, me No imagino. Exi no existió nunca en la casa. Nunca imagino, en la casa existió. Porque cuando me dijo, yo arranqué a los 50 años a ser atleta, yo dije, Imagínate. wow, yo pensé que se había dedicado toda la vida, pero no. no. Bueno, siempre... Siempre fue deportista. Deporte, sí. Sí, sí, siempre, sí, sí. Eh, o sea, es, es muy deportista y todo. Entonces, imagínate en la casa siempre tener eso de este, para adelante, siempre productivo. Entonces, pues siempre he sido como así, ¿no? Y esa es la cultura que, que hago con mis hijas. ¿Cómo se define Daisy? Daisy se define como una mujer empoderada. Okay. Eh, Echada para adelante. Eh, eh, me gusta mucho tener como un liderazgo Bien. este tengo una asociación internacional uh -huh. de expertos en seguimiento y vinculación con egresados me gusta trabajar mucho con las universidades y esta parte del seguimiento de egresados porque a través de eso vamos a, a tener eh, planes y programas de estudios acordes al mercado laboral, con toda esa información que nos dan como egresados, porque por ejemplo tú eres egresado, claro. yo soy egresada. Entonces si todas las universidades agarráramos esa información para hacer acciones, híjola, eh, todos los planes fueran acordes al mercado laboral. Ok, ¿siempre supiste que te quedarías en Chiapas? O en algún momento dijiste voy a viajar por el mundo. Eh, me gusta mucho viajar. Okay. Mucho, muchísimo. Eh, tenemos la costumbre eh, que mis papás siempre, mis papás son jubilados, eh, docentes jubilados. Entonces cuando ya, ya íbamos casi cerca de las vacaciones, mi papá ya sabía a dónde nos íbamos a ir y nos claro. íbamos casi un mes de vacaciones. O sea, yo me conozco toda la República Mexicana. Qué bonito. Sí, y, y por eso eh, me gustó esa y eh, estudié administración turística de formación, sí. pero oh sorpresa, yo tenía que servir y ahí es donde dije, bueno, sí me gusta viajar, pero no me gusta servir. Entonces dije, bueno, vamos a viajar y ahí es donde, bueno, casi siempre estamos viajando. Ahorita ya me fui a Europa. Qué bueno. Este, y bueno, me fui a muchos eh, lados, pero bueno. Eso es genial porque, bueno, dicen que viajar, cuando tú lo organizas de tal manera, pueden ser libros abiertos todo el tiempo que te enseñan de una manera mucho más práctica cómo es el día a día. Sí, sí, por supuesto, viajar te abre un panorama bastante amplio porque ves... Ves otro mundo, ves otras personas, estrategias que puedes traer a Chiapas. Okay. Y contestando a tu pregunta de que si eh, siempre me he visto aquí en Chiapas, como no tenía como eh, este aliciente de salir a otros lados, como eh, irme a vivir a otro claro. lado, eh, creo que sí me veo en Chiapas, pero hace un mes. Creo que mi mentalidad cambió y estoy construyendo algo porque me quiero mudar de Chiapas. Ok, 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 ok. Bueno, ¿y qué fue lo que más te llamó la atención de ser parte de la fundación? Digo, más allá de la invitación de nuestro amigo Luis Ángel Tovilla, que le mandamos un gran saludo y demás, pero ¿qué fue lo que te, que, dijo, que te dijo a ti? Bueno, aquí puedo sumar mi granito de arena, aquí puedo generar una dinámica para que tengamos una sociedad diferente. Digo, entiendo también, como dices, tus hijas. Mi hijo, creo que son motores para dejarle un legado diferente, un lugar diferente, o por lo menos enseñarle las herramientas para hacer una sociedad diferente. Pues somos una fundación de que muchas de las personas que, que pertenecemos a ella queremos hacer un Chiapas mejor, este, una sociedad mejor, entonces contribuir a eso, eh, pues eso es lo que hace que nos sumemos a esa fundación. Entonces, eh, agarrar eslabones académicos, porque a mí me toca la vinculación claro. académica. Eh, a mí se me hizo algo espectacular unir este, esfuerzos con escuelas, con universidades y darles algo que tal vez no les estén dando en el espacio donde estén, en el espacio académico, y poder serlo dar desde la fundación. Claro. Eso. Este, pues va llenando. Exactamente, sí, es que una de las funciones también que va, que va a tener la fundación es justamente presentar esta, esta app, esta aplicación que ya está casi en sus últimos detalles, que va a generar una dinámica de tener un botón de pánico para los familiares de lo que uno, que uno quiera pertenecer, eh, tener conexiones con gente que esté adentro de la fundación y que genere esta productividad, que es algo que por ahí dejamos de pensar o dejamos de ver en el día a día y es tan importante. Eh, el tema de adopción de perritos, el tema de la medicina y justamente la, la fundación tiene ahí convenios también con, con Red Salud, que son, que son amigos también de, de, de hacer esta sinergia positiva para, para generar una, un estado diferente, una ciudad diferente, pero por, to, por sobre todo un comportamiento social diferente, que sí. no se encuentre a personas haciendo cosas por personas. Exactamente, y que podamos hacer, por ejemplo, platicábamos la vez pasada con Luis, hacer un campamento de jóvenes eh, para la productividad, eh, poderles enseñar varias estrategias, por ejemplo, cómo hablar en público, claro. eh, el manejo de las redes sociales, eh, bueno, otras, otras dinámicas, liderazgo, por sí. ejemplo, ¿no? que eso no lo enseñan en, en las escuelas liderazgo, hablar en público, manejo de tus finanzas, o sea hacer acciones que no, no lo encuentras en, en una institución. sí, ¿no? exactamente, y justamente lo hablábamos con César también, lo hablábamos con Luis, lo hablábamos en algún momento con Gerardo también, esta parte de como sociedad, involucrarnos en hacer en el día a día, ya no estar esperando que alguien más lo haga por nosotros en primer lugar, ni tampoco estar quejándonos porque el gobierno no lo hizo. No, empecemos a construir desde una trinchera diferente. Sí, claro. Me imagino que tú el ejemplo lo tienes en tu casa, digo, porque tu papá es no es que les está preguntando <laughs> que va a correr, él va a correr porque sus 70 años quiere correr 70 kilómetros. Sí. Y es un desafiarse a uno mismo todo el tiempo. Claro, yo siempre estoy viendo, por ejemplo, qué es lo que falta en, no sé, tal vez en la escuela de mis hijas, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que falta? ¿En qué puedo contribuir? no me estoy quejando, ¿no? Sino que en qué contribuyo. Entonces busco a algunas personas que manejan ese tema y hago el eslabón con, la, con las escuelas de mis hijas, por ejemplo, claro. ¿no? Entonces no es de quejarse, sino es de accionar, ¿no? Bueno, también comentarles a, a los que nos ven, nos escuchan y nos leen que justamente la, socia la fundación va a estar realizando actividades una vez al mes, seguramente, donde vamos a estar invitando para que sean talleres educativos, productivos, en este caso de oratoria, también de ajedrez, también de lectura, deportivos, deportivos, de limpieza, de conciencia ambiental. Digo, creo que son, tenemos que hacernos cargo de lo que nos toca y empezar definitivamente y eso creo que todos los que estamos en la fundación lo tenemos creo que muy presente muy claro y queremos sumar un granito de arena para hacer un, un Tuxla diferente sí claro y bueno y hay un llamado a todos los que nos ven nos escuchan a que se unan a la fundación necesitamos manos así es manos necesitamos mentes que puedan generar que podamos hacer algo por Tuxla por Chiapas y por todos los sí. que vienen atrás de nosotros. Exactamente, ¿no? sí. Y generar estas acciones proactivas. Ya no estar, no, que aquel, que el otro. Miren, sí. creo que todos podemos sumar. Y desde nuestra trinchera todos podemos hacer algo diferente. Y podemos construir algo diferente. Y seguramente si hacemos las cosas diferentes, los resultados serán diferentes. Exactamente. Cuéntame, ¿cómo te imaginas en un futuro no muy lejano? Cinco años. Cierra ah. los ojos. Y tú, <laughs> Daisy, ¿en dónde te imaginas? Uh. Viviendo en otro lado, okay. eh, ya este, recibiendo los frutos de lo que estoy generando en, en este momento, bueno, ya tengo dos, tres años, eh, es, es una asociación internacional claro. y bueno, estar viajando a, este, a coachear a estas universidades que han confiado en mí. Eh, en, en de realizar esto de seguimiento de egresados, por supuesto que visitando siempre Chiapas, por eso es que me interesa claro. estar en, en la fundación, poner mi eh, no mi granito, sino mi costal, okay. <laughs> mi costal de acciones y este y bueno desde allá estar viendo pues toda esta sociedad, ¿no? En estas actividades que realices, vas a hacer un coaching a una universidad y levanta la mano una niña de 10, 12 años que es tú en tu infancia. ¿Qué le dices? Uy, sigue adelante, eh, no hay límites, no hay límites, los límites nos lo ponemos nosotros. Realmente, este Dios eh, es en su inmenso amor hacia nosotros, eh, nos ha dejado muchas cosas para que nosotros podamos estar bien en esta vida, ¿no? Entonces, los límites nos lo ponemos nosotros. Daisy, ¿dónde seguirte en redes sociales? Bueno, estoy como Doctora Daisy Acosta, eh, guión Egresados. Okay. En YouTube, Daisy Acosta. En Instagram, en LinkedIn también. Okay. Todo lo que es seguimiento de Egresados, ya me encanta. Gracias por tu tiempo, gracias por la plática. Muchos éxitos, disfruta de los días que vienen, gracias, disfruta gracias. de todo lo que estás haciendo, cuida mucho al papá. Oh, sí. no, no, yo creo que la carrera se va a hacer porque se va a hacer, como dice él. Sí, no. Entonces, y bueno, y sigue generando esta dinámica de proactividad. Con tu entorno, porque definitivamente, y es lo que hablábamos con Luis, hablábamos contigo, hablábamos con César, justamente tener gente proactiva, positiva alrededor, hace que uno quiera hacer las cosas totalmente diferentes y sumar para que las acciones sean ya inmediatas. Exacto. Desde este, pa es. de este pequeño espacio, este granito y costal de arena que le <laughs> estamos metiendo, de, eh, de este espacio de Fepechis, justamente esa es la idea: poder platicar, poder generar y poder construir una sociedad diferente. Gracias, gracias. Gracias a ti. Esto es muy importante. A veces no ten miedo, como dicen, no es la vida. No existe nunca en la vida experiencia. Sí, eso se puede aparte.